Pentecostés, del Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo». A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A los que no se les perdone les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La venida del Espíritu Santo, San Lucas la describe acompañada de unos fenómenos sensibles para que podamos hacernos una idea de aquel acontecimiento. Lucas relaciona el Pentecostés cristiano con el Pentecostés judío. Juan lo relaciona con el día de Pascua. Son dos perspectivas de la misma realidad. El Espíritu Santo es el gran don de la Pascua. Es Cristo resucitado quien nos lo envía el mismo día de la resurrección, porque es el Espíritu quien nos permite aceptar a Jesús como Señor. Celebrar Pentecostés es actualizar la Pascua, hacerla realidad en nuestra vida. Hoy celebramos como coronación la fiesta de Pentecostés. El Evangelio nos presenta a Jesús en medio de los discípulos diciéndoles, reciban el Espíritu Santo y se los da para continuar su misión, que la misión de la Iglesia es la fuerza de Dios para cumplirla. El Espíritu que descendió sobre Jesús al comienzo de su vida pública, cuando inaugura su misión salvadora en un mundo, mediante su bautismo por Juan, desciende también sobre los discípulos cuando comienzan en el mundo su misión de testigos del resucitado. El gesto de Jesús que exhala su aliento sobre los discípulos recuerda el del Creador que lo exhala sobre el rostro de Adán. También ahora comienza una nueva creación y una nueva vida. Los discípulos que reciben el Espíritu Santo son ya la Iglesia viva. El Espíritu Santo concede a la Iglesia el poder de bautizar y así regalar a los hombres una nueva naturaleza creada en Cristo, un nuevo principio vital que permitirá al hombre lo que humanamente es imposible, amar la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que se le presentaba al hombre desde fuera como ley, ahora estará dentro de él, identificada con su voluntad humana, y la obedecerá espontáneamente. En Pentecostés sucedió lo contrario de lo que sucedió en Babel, donde los hombres se intentaron escalar el cielo, terminaron sin entenderse los unos con los otros. Y es que los hombres solo pueden entenderse entre sí cuando cada uno se abra dócilmente a la gracia de Dios, y no cuando luchan como titanes para alcanzar el poder. Si Babel se dispersó la humanidad, la acogida del Espíritu Santo significa el principio de una nueva y definitiva reunión. Cuando lo reciben de verdad, cuando todos tengamos el mismo Espíritu, nos entenderemos aun cuando hablemos diferentes idiomas y surgirá la nueva creación. El Espíritu Santo no nos explicará el sentido de su persona y sus palabras. Podemos contar con Él en cualquier situación de necesidad o dificultad. No es posible comprender a Jesús sin el Espíritu, ni entrar o vivir el reino de Dios sin su Espíritu. Quien no renazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, decía Jesús. La misión del Espíritu es enseñarnos el sentido de la persona y las palabras de Jesús. Por Él las actualizamos y concretizamos constantemente. El Espíritu de Jesús nos permite actuar en cada circunstancia como Él lo haría. El Espíritu no lo tenemos, sino que Él nos tiene. Sin Espíritu Santo, Dios queda lejos. Cristo pertenece al pasado. El Evangelio es letra muerta. Y la Iglesia es una organización más.
pero con su presencia las palabras de Jesús son palabras vivas y actuales. Dios es cercano. Que el Señor los bendiga. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.